said. And you've been telling me how those words been ringing in your head. But don't listen to a word they say. ¿Qué onda, Conda, mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les traigo una configuración completa para todos los dispositivos. Esta configuración está demasiado completa con accesibilidad con interruptores, todo el video hablando para que entiendan bien, y con su 3DPI. Como siempre, les traigo su 3DPI para cada tipo de teléfono, cada tipo de persona. Ustedes saben que no soy mucho a hablar, pero ahí les estoy hablando en todo el video para que entiendan bien todo. Y también darle las gracias a toda esa gente nueva que está llegando y que están apoyando siempre ahí al 100. Así que se lo agradezco mucho. Y sin más nada que decir, nos vamos con el video. Vamos aquí a ajuste, sensibilidad, y como les digo siempre, las 4 primeras al 100. Las 4 primeras sensibilidades al 100. Ya las de abajo no importan. Yo por lo general uso la francotirador siempre en 50. Aquí en controles vamos a custom y tengo el botón en 49%, botón en 49. Si de pronto quieren un botón más pequeño, les recomiendo mucho el de 40%, aunque como siempre les digo también, esto no es por el botón de disparo, ni por el tamaño, ni por nada, eso es como levanten el botón de disparo. Tienen que levantarlo en forma de J, siempre se lo digo, en forma de J, como si fueran a bajar el botón y suben, si fueran a bajar el botón y suben, ya. Ese truco van a pegar con cualquier arma de huevo van a pegar. Y le pongo texto visible para que vean, esto es un custom 4 dedos, y la verdad está muy bueno para cualquier modo. Yo pego en cualquier modo que entro, en PvP, 4v4, clasificatoria, cualquier modo pego bien. Y se puede hacer cualquier truco, se puede poner pared a un pie, se puede hacer la 3 dedos. Como ustedes quieran, este culto está demasiado completo, así que se lo recomiendo mucho. Y bueno, ya eso sería todo aquí en los ajustes de juego, así que nos vamos con los ajustes del teléfono. Bueno, ya estando aquí en los ajustes del teléfono, primero voy a mostrarle aquí que tengo mi 14 y que estoy en un Redmi Note 10S. Entramos aquí a pantalla, voy a mostrarle aquí en pantalla primero. Aquí el tamaño de texto. Aquí el tamaño de texto lo tengo máximo. Lo tengo máximo porque uso el DPI en 500. Y si lo dejo normalmente donde viene, se van a ver las letras muy pequeñas. Así que por eso lo tengo ahí en el máximo. Nos vamos aquí en ajustes adicionales. Accesibilidad. Y aquí en visión. Aquí en tamaño de pantalla o tamaño de visualización, como les saco a ustedes. Yo lo tengo aquí en S. Como viene por defecto, así que no le muevan nada ahí. Así déjenlo como lo tengo yo en ese. Aquí en físico, el tiempo de respuesta táctil en corto. En corto. Aquí en tiempo de permanencia. Aquí lo tengo desactivado. Tiempo de permanencia desactivado. Puntero del mouse activado. Vamos aquí a velocidad de puntero. Y lo tenemos al máximo. Lo suben todo al máximo. Ella por defecto la baña aquí. Que subirla toda al tope y ya. Le van a aceptar. Y así estaría la accesibilidad. Ahora nos vamos a accesibilidad con interruptores. Aquí en búsqueda automática. Aquí donde dice tiempo de búsqueda automática. Lo tenemos en 0.05. En el primer elemento. Lo tenemos en 0.099. Y aquí en cantidad de búsqueda tenemos 99. Ya solo tienen que poner 99 y le van a aceptar. Sería aquí la búsqueda automática. Aquí en método de búsqueda, en búsqueda lineal. Aquí en búsqueda puntual, aquí sale desactivado porque en opciones de desarrollador, en opción que dice escala de animación, y están desactivadas.
y como están desactivadas ya, acá también se desactiva la búsqueda puntual. Pero ahí están, se ve clarito todo, tienen que ponerlos igual. Bajamos, le damos aquí en estilo resaltado de la búsqueda, el color, color azul y la línea continua delgada, ese es el estilo de la línea. Bajamos aquí en ignora pulsaciones repetidas, tenemos 10 9, tienen que poner 10 9, le dan aceptar y ya, y esta sería mi accesibilidad con interruptor. Ahora nos vamos a opciones de desarrollador y aquí tengo activada esa opción. Bueno, aquí el tamaño de buffer de registro lo tenemos en 4 MB, ahí como pueden ver. A muchas personas le van a salir en 16, después de 4 le va a salir 16, pero eso es porque tienen diferentes teléfonos, diferentes MIUI, diferentes, o sea, versiones de MIUI, yo sé que le sale diferente. Aquí en preferencia de control gráfico, ya esto no es como para pegar rojo ni nada de eso, esto es como para que el teléfono le vea más fluido. Aquí entramos aquí, preferencia de control gráfico y buscamos Free Fire. Le damos ahí y por defecto le va a venir aquí en preterminado. Ustedes lo que tienen que hacer es hundir y darle en control gráfico del sistema. Y ya, le damos atrás. Y aquí en el registro del sistema, que esto también va para el teléfono ponerlo más rápido y todo eso, aquí en categoría ya les van a venir así varias activadas, tienen que desactivarla toda, la van a aceptar y ya. Tamaño de buffer de cada CPU lo tengo aquí. Aquí les recomiendo a las personas que graben, si ustedes graban o a veces sacan su clipcito y todo, les recomiendo que lo usen aquí para que no se les vaya la guía ni nada. Y a las personas que no graban, que solo juegan por jugado porque les gusta, les recomiendo aquí en la última opción. Ahí están esas opciones activadas. Y aquí en escala de animación tenemos todo esto desactivado también. Bajamos, ya acá no hay casi nada, están estas opciones activadas. Y aquí que lo tengo en límite estándar. Bueno, ahora nos vamos con los de base.